me he sentido como un fracaso. Y lo digo en voz alta y lo comparto porque creo que todos a veces o muchas veces llegamos a sentirnos así, como que hemos fracasado. Y creo que pasa cuando ponemos nuestro valor, cuando vinculamos nuestro valor como humano, como ser humano, en lo que hacemos, ¿no? En lo que producimos, en lo que creamos y en todo lo externo, en vez de poner el valor o vincular el valor con lo más esencial que solo existe dentro de la mente, en el lugar más profundo, dentro del corazón, en el lugar más profundo. Yo siempre he sido una persona muy, muy activa. O sea, desde niña siempre vinculaba mi autoestima y mi valor con lo que hacía, ¿no? Con las notas en la escuela. También fui bailarina y fui muy intensa en el ballet. Y luego estudié contabilidad y hice pasantías en empresas muy grandes. Y luego he tenido empresas de viajes y estuve en Lima como directora del programa de un orfanato. O sea, tengo muchas experiencias de vida y me doy cuenta que siempre como busco hacer algo muy grande, a veces o muy bonito, o tener la mejor nota para poder sentirme bien conmigo misma. Y el canal, aunque es loco, ¿no? Porque el canal es muy grande, tiene más de 500,000 de personas, o sea, es un canal muy grande. Pero igual siento que, como que siento, me siento un fracaso con el canal. Ahora he publicado pocos videos y los videos que publico tienen un porcentaje, o sea, cuando veas mi número total de suscriptores, es un porcentaje muy chico que ve mis videos. Y entiendo, ¿no? Porque el algoritmo de YouTube te premia si estás produciendo contenido como muy regularmente, ¿no? Y si puedes mantener que la gente se quede en tu canal para mirar otro video. Entonces, aunque tengo muchos videos, en este último año no he producido mucho. Y eso hace que el canal ya no llegue a tantas personas, aunque hay muchos suscriptores. Y no es que no tengo gratitud, ¿no? O sea, wow, like, siento muchísima gratitud. Es increíble todas las personas que ahora son parte de mi vida. Muchas de ellas he podido conocer y otras no, en persona. Pero es hermoso crear una red y una comunidad, y estoy muy agradecida a la gente que ve mis videos porque, wow, o sea, hay muchísima información en internet. Entonces es un honor que alguien tomaría el más valioso que tiene, su tiempo, para mirar un video mío. Es maravilloso, es hermoso. En 2021, el año pasado, estamos en enero 2022, en 2021 yo sentía, me sentía quemada totalmente. Fue un año muy duro. Fue un año de muchos, muchos cambios. Me mudé de México a Estados Unidos. Y fue un año mundial, ¿no? Muy intenso y creo que difícil para todos y todas. Muchas cosas pasaron. También mi papá rompió su cuello. O sea, ¡buah! Un año loco y difícil. Ahora está bien mi papá. Pero sí, o sea, llegar a ese punto de sentirme tan, tan quemada y como que ya no tenía la energía para crear. Porque crear contenido requiere algo muy íntimo, algo muy profundo dentro del ser. Es parir, ¿no? Crear cualquier cosa, ¿no? Entonces me sentía súper quemada y no podía crear mucho. Y fue difícil sentirme bien sobre mí misma, porque justamente lo que ya hemos hablado, yo había vinculado mi valor.
valor propio con lo que produzco. Entonces, si produzco mucho, todo está bien. Si produzco poco, ahora ahí viene el problema, ¿no? O sea, ahí viene la incomodidad, ahí viene la lección, ahí viene la oportunidad de sentarme en silencio y de navegar, like, hasta llegar a la verdad que yo tengo mucho valor y tú también, o sea, todos tenemos mucho valor solo porque existimos, solo porque somos milagros de la vida. Y pienso que cada ser humano viene a la Tierra con una misión muy grande, muy importante, muy hermosa. Y claro, hay años más activos que estás haciendo muchas cosas en el exterior y hay años más como viajando en el interior. Y 2021 definitivamente fue un año de viajar a lugares muy profundos dentro de mí. Entonces, ahora estoy como navegando, ¿no? Cómo llegar a compartir desde otro lugar. Porque hace tiempo escuché a una mujer muy sabia decir que si darte agota, no estás dando del lugar correcto. Y me impactó mucho, justamente porque me sentía tan agotada con el blog y tan agotada con la constante creación de videos y pensar, like, uy, no sé si va a ser popular, no sé si va a tener muchos likes. Claro, si tienes 50 seguidores o un millón de seguidores, es muy fácil ahora en este momento de la humanidad, es muy fácil estar súper pendiente de cuántos likes tienes y sentirte feliz cuando tienes mucho y sentirte no muy feliz cuando tienes pocos. Entonces, wow, like, es complicado en lo que estamos viviendo, ¿no? Es súper complicado. Pero me perdí un poco en lo que iba a decir. Si darte agota, no estás dando del lugar correcto. Y me impactó mucho porque me di cuenta que todo este tiempo con el blog y el canal, básicamente desde el 2018, cuando empecé a compartir en formato de video, como yo soy fermentista, pienso que he estado dando de un lugar no malo, digamos, para nada, porque fue con el corazón, de verdad, siempre comparto con el corazón, pero siento que estaba compartiendo desde un lugar muy desesperado. ¿Y por qué digo desesperado? Porque yo empecé el canal después de una ruptura muy grande en mi vida. Estaba cuidando a alguien que tiene problemas muy severos mentales, y no logré ayudarlo y tuve que salir de esa situación. Entonces, estaba dentro de un abismo muy, muy infinito. Y sentirme útil, hacer los videos y compartir información que para mí es valiosa con el mundo, eso fue maravilloso. Porque me dio una razón por la cual seguir viviendo. Y de ese lugar nació Yo Soy Fermentista. O sea, yo lo hacía para compartir bonito con los demás, pero también reconozco que lo hacía para salvar mi propia vida. Y gracias al canal, gracias a ustedes, gracias a mucho trabajo interno y gracias a muchas medicinas y gracias a la tierra y gracias a Dios, a Diosa, o sea, gracias a mucho, mucho esfuerzo muy sincero, pude salir de ese abismo. Entonces, compartir del mismo lugar interno de desesperación o de confusión ya no funciona, ¿no? Entonces, si darte agota, no estás dando del lugar correcto. Ahora es momento de compartir de un lugar más prístino, ¿no?
Entonces, bueno, yo no sé exactamente de qué lugar. Estoy como con los ojos cerrando y navegando las partes de mí que son más libres y más alegres y que también tiene una voz y ocupan un espacio en mi ser del que puedo compartir bonito con el mundo. Y eso es todo. Estoy viendo qué hacer ahora en 2022 con el canal. Estoy muy agradecida a cada uno de ustedes por su presencia. Y también estoy muy contenta. Estoy contenta porque sé que he compartido información muy, muy valiosa que ha hecho que el mejor sea un lugar más bonito. Y eso es el sentimiento más hermoso que uno puede tener en el corazón, ¿no? Que tu esfuerzo de sembrar ha sido cosechado y luego la gente ha vuelto a sembrar. Y si yo soy maestra es porque soy alumna eterna. Tengo muchos maestros y muchas maestras en el camino. De hecho, cada persona con la que tengo contacto es un maestro para mí. Y bueno, uy, la vida ha sido bastante difícil. Siempre digo, yo no elegí ser humano. Like, no creo que lo hubiera elegido porque ha sido duro, pero también muy bonito. Y bueno, aquí estoy. El tiempo que me corresponde estar en esta tierra, como dice mi amadísimo Beno, él dice, la tierra es el kinder de Dios, la tierra es el kinder de Dios. Y me gusta, o sea, aquí estamos en kinder aprendiendo y estoy disfrutando el tiempo y también sé que cuando me toque graduarme de kinder voy a estar muy, muy feliz también. Y eso es todo. Estamos en contacto, querida familia fermentista. Te deseo mucho amor en tu corazón y mucho fuego en tu panza, en tu intestino, para que puedas materializar todos los sueños que tienes. Porque dicen que si tienes el sueño, lo puedes hacer. O sea, si te tocó ese sueño, es que tienes ya todo lo que necesitas, aunque no te das cuenta, para hacer que el sueño se eche realidad en este plano físico. Y eso es todo. Te quiero mucho. Bye, bye.